Mañana sábado les invitamos que se unan a partir de las 8:30 a la hora del planeta, el mayor movimiento contra el cambio climático y también la lucha para evitar esa pérdida de biodiversidad. Nos atiende ya Leire Vallés, coordinadora de WWF Zaragoza. Leire, muy buenas tardes. ¿Cómo nos podemos sumar a esta iniciativa de la hora del planeta? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, pues os podéis sumar de muchas formas. Este año no podemos hacer nada presencial por la calle, pero hemos preparado un evento mundial a través de nuestro canal de YouTube, que es Conéctate con la Naturaleza, y entonces invitamos a todo el mundo que durante esta hora conecte pues con todo lo que hemos preparado. Es un evento que va a ser en directo, presentado, y va a salir muchísimas personas famosas y no famosas, y también los grupos locales de todo el país. Entonces os invitamos a que le deis al botón y nos acompañéis durante esa hora. Eso es lo que podemos hacer durante esa hora, pero otra de las cosas que no va a cambiar es esa invitación, ¿no?, a apagar la luz. Lo haremos también con muchos emblemáticos, pero también lo podemos hacer con muchos monumentos emblemáticos, pero lo podemos hacer también en casa. Eso es, bueno, el Ayuntamiento de Zaragoza y muchísimos otros municipios a lo largo de todo el país se ha sumado, se va a apagar muchos edificios como el Ayuntamiento, la Plaza del Pilar también va a tener una luz más tenue, pero por supuesto invitamos a que la gente apague la luz en su casa. Es un símbolo que tenemos, que podemos hacer, incluso podemos encender unas velas, ¿no?, y crear también ese ambiente bonito con el evento de fondo, y por supuesto lo invitamos para crear conciencia y pensar que podemos seguir conservando este planeta y la naturaleza que tanto echamos de menos, ¿no? Muchas veces cuando justo este año ha sido tan, tan difícil. Así que eso es, invitar a que os conectéis y a que lo disfrutéis y a que apaguéis la luz. Pues eso haremos. Muchísimas gracias, Leire. Muchas gracias a vosotras. Gracias por atendernos. Hay muchos lugares que se suman a esta iniciativa, organismos e instituciones. Por ejemplo, en Teruel apagarán su iluminación la Catedral, la Iglesia de San Martín, también la Torre del Salvador. En Huesca, por nombrar algunos ejemplos, se apagará la Ciudadela de Jaca, también el Ayuntamiento de Binéfar. También se suma a esta iniciativa el Gobierno de Aragón con el apagado del edificio Pignatelli y el edificio Carmelitas San Francisco. Se suma también, por supuesto, la Universidad de Zaragoza y, como decimos, esta casa también, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, apagará su iluminación en esa hora del planeta mañana del Centro Principal de Producción de Zaragoza, del lugar en el que nos encontramos. Yo también me uniré desde mi casa y también les invito a que ustedes lo hagan.